Muy bien a todos, ¿qué tal estáis? Espero que súper súper bien. Yo soy Kendra y en el vídeo de hoy traigo un book tag, un super book tag. Me ha nominado Booksmoon, es una delicia de persona, de verdad, me encantan muchísimo sus vídeos. Desde aquí le mando un súper abrazo, un súper saludo y os dejo su canal en la descripción, así que podéis echarle un vistazo. Además, también he visto que la Hormiguita Lectora, otra booktuber que me encanta, que me apasiona y que es una reina, ha añadido dos consignas, así que me las he guardado porque me han gustado y también, pues lo mismo, os dejaré el enlace aquí abajo. Pero originalmente esta idea es de Diego Beaumont, que está promocionando la literatura fantástica, así que hola por ti, porque bueno, como ya sabéis, este canal básicamente es todo fantasía, así que estoy súper contenta de hacer el book tag chachi fantástico. Entonces vamos a empezar. La primera consigna: bruja o brujo que te ha dejado hechizada. Y este lo tengo súper claro, pero es que además los dos, tanto la bruja como el brujo, son de una misma saga, son de una misma historia, de un mismo mundo, y son Geralt de Rivia y Yennefer. Me parecen unos personajes brutalísimos. Cada uno tiene lo suyo, pero es que los dos son magníficos. O sea, casadme con ellos, con los dos, los quiero los dos. Si no habéis leído El Último Deseo o la saga de Geralt de Rivia de Andrzej Sapkowski, de verdad que os la recomiendo muchísimo porque es espectacular. Pero es que estos dos personajes, amor, o sea, ¡os quiero! El número 2. No puedes pasar. Libro que te se atragantó. Y este también lo he tenido súper claro. Un libro que me costó horrores, pero horrores terminarlo, fue El oso y el ruiseñor de Catherine Arden, creo que se llamaba la autora. Y es que me pareció súper lento. Mira que la verdad es que pintaba muy bien la historia, pero es que no... Es que no avanzaba, o sea, estaba como 300 páginas sin hacer nada, explicando cositas, ahora voy aquí, ahora voy allá, pero no pasaba nada. Yo era un, que pase algo, Dios mío. Pero bueno, a veces suele pasar y al final pues es la forma que tiene la autora de narrar. A uno nos puede gustar más y a unos menos, pero no pasa nada. Número 3, mapa del merodeador. Lugar mágico donde te gustaría vivir. Vivir, lo que se llama propiamente vivir. Me encantaría vivir a Rivendell, o sea, me parece uno de los lugares más espectaculares, más fantásticos, más increíbles de toda la literatura fantástica. Pero también me gustaría al menos visitar, si no fuera a vivir, a Prithian, por ejemplo, Erilea, los mundos de Sarah J. Maas. Pero también me gustaría visitar Ketterdam, por ejemplo, o vivir un poco en el mundo de Siega, que es así más distópico, en un mundo donde todo está perfectamente equilibrado, todo el mundo tiene lo que necesita. Y eso la verdad es que me gustaría experimentarlo, aunque no vivir para siempre en este mundo de Siega, digamos. En Ravka, por ejemplo, me gustaría muchísimo. Y, cómo no, visitar Hogwarts. Muero. Número 4. Cuéntame otro cuento. Un retelling favorito. Y aquí la verdad es que tengo dos. Primero tenemos Las Crónicas Lunares de Marisa Meyer. Me parece una joya de los retellings porque junta cuatro retellings en una misma trama y es que está todo súper bien hilado, súper guay. La protagonista, como ya he dicho en anteriores vídeos, es una cyborg y es que es una absoluta maravilla. Y por supuesto, otro retelling que, madre mía, lo conoce todo el mundo, es Akotar. Akotar fue el primer retelling que leí y la verdad es que me marcó muchísimo, me gustó muchísimo y fue uno de los impulsores a crearme la cuenta de YouTube y a compartir pues mis lecturas. Así que le tengo un cariño especial. Número 5. Sandersoniano. Libro favorito de Sanders. Cámara de odio. Como también tengo pendiente El archivo de las tormentas, tampoco puedo decir cuál es el libro que más me gusta de Sanderson. Así que de momento digo Mistborn, el primero de Mistborn, porque fue el primero de que leí de Sanderson. Y desde ahí que ya mi corazón de fantasía está plenamente dedicado a Sanderson. Pero bueno, esto ya tendré que verlo cuando me haya leído todas sus obras, ¿no? Número 6. Babidi 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 boo. Objeto mágico que te gustaría poseer. Y aquí la verdad es que me he roto bastante la cabeza pensando, pero al final he decidido una varita como las de Harry Potter. ¿Por qué? Porque su magia es todo un deus ex machina, así que puedes hacer lo que te dé la gana, cuando te dé la gana, mientras sepas pronunciar las palabras adecuadas y mover la mano de determinada manera. Pero vaya, toda la magia de Harry Potter se la sacan de la manga por completo. Así que, oye, que te se rompen las gafas, o con un reparo, que alguien te cae mal, así que creo que con la varita yo ya me apañaría, la verdad. Número 7. Entrena a tu dragón. Bestia fantástica que te gustaría tener como amiga. Y aquí, de verdad, que puedo decir que cualquiera. Me da igual qué tipo de bicho, de ser,
de engendro, me da igual, porque estoy segura que lo querría. Las arañas puede que me costara un poquillo más, sobre todo si son de dimensiones bastante grandes, pero oye, yo hago un esfuerzo, no pasa nada. Todos los animales me gustan y todos los animales fantásticos pues todavía me gustan más, así que no puedo decir este o este porque terminaré antes diciendo todos. Y ahora vienen las consignas que ha añadido la buena de la hormiguita lectora y ahí van. La número 8, la copa mortal. ¿Qué ser mágico serías? Vampiro, ángel, cazador de sombras, etcétera, etcétera. Y aquí creo que no voy a tirar por lo típico, digamos. A mí me gustaría mucho ser una bruja, pero creo que voy a decir una grisha, del Grishaverse. La verdad es que son personas con poderes y los poderes, la verdad es que son muy guays. Puedes alterar pues el viento, las mareas, el cuerpo. Así que creo que se acerca bastante a bruja y ya no es lo típico. Oye, me encantaría ser una grisha. Puñetera realidad. Y el número 9, ella la ha llamado Will Hirondale, personaje de fantasía con el que tienes un crush. Bueno, preparaos. Jem, Hunt, Ryzen, Kath, Kel, Kelsier, Ellen, Thorn. Perdón, ya paro. Y nada más, amigos, este ha sido el Book Tag Chachi Fantástico. La verdad es que me lo he pasado muy muy bien. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo y que la lectura esté siempre a vuestro alcance.